¡Hola superintendentes! ¿Qué tal estáis el día de hoy? Bienvenidos al nuevo capítulo de Project Zomboid. Así es superintendentes, seguimos con esta serie. Por suerte no ha pasado nada grave con las grabaciones y de momento todo sigue muy bien. El día de hoy les traigo un capítulo en el que estamos revisando las zonas de alrededor para conseguir suministros de alimentos, sobre todo libros y por supuesto herramientas. Nos hacen falta bastantes herramientas como hachas, martillos, destornilladores, ya saben, todo ese tipo de cosas que ocuparía un superviviente en un mundo post-apocalíptico. Y en este caso tenemos que ir a buscar un hacha y unos martillos, además de clavos, para empezar a mejorar la base. Y en este mismo capítulo mejoramos la base en gran medida, la verdad, o al menos con lo que tenemos. Y la verdad es que sí lo mejoramos bastante. Quédate hasta el final para ver qué tanto o de qué manera mejoramos la base. Y bueno, suentes, si les gusta ya saben, una manita arriba, porque, pues bueno, estoy echándole las máximas ganas de verdad en no morir. Es un juego ya muy hardcore y con un errorcito que se cometa ya valió toda la partida. Así que suentes, espero que lo disfruten y nos veremos hasta el final del video. Recuerdo que en una partida iba marcando los sitios a los que iba looteando, así que voy a dejar en la entrada una prenda de ropa de los zombies principalmente, que son los que ya no la van a necesitar. Así que voy a dejarlo en la entrada de cada casa que revise casi al 100% que estoy viendo ahí. What the fuck? ¿Estamos en mi pueblo o qué pasa aquí? Era que solamente en mi pueblo había borrachitos esperando en las esquinas. A ver, ¿pongo orden o qué pasa aquí? Por favor. ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Ese movimiento extraño, señor zombie? Vale, que es el único que queda vivo, ¿verdad? Ya te tomé unas mil veces. Te encanta caerte, ¿verdad? Te encanta. Mira. Oh, joder, sí, una funda. ¿Qué más tenía? Chaqueta. Vaya. Eso sí me lo llevo. Sigue comentando. Voy a dejar prendas en las entradas de las casas que revise para marcarlas o para saber al menos cuáles ya looteé al 100% o cuáles ya vi lo más interesante. Si hubiese una casa que tuviese algo dentro o que tenga algo dentro que me interesa pero no me lo puedo llevar, no sé de qué manera lo debo marcar. Por ahí yo sé que hay latas de pintura y dejas marcas en el suelo literalmente y eso estaría interesante para ir marcándolas. Claro que, pues bueno, antes tenemos que encontrar la lata, ¿verdad? Así que, bueno, voy a continuar con esto. Y vemos. Señor, sí. Un paraguas. Perfecto. Si este me lo equipo en secundaria de esta forma. Ahí lo llevas. Liberamos a las manos como una persona normal. Está plegada. Pero ahora van a ver el chiste de esto. Bueno, antes me voy a salir. Ya revisé toda la casa. No hay nada interesante. Nada, absolutamente nada. Y aquí voy a dejar una camisa en el suelo. Esa bandera ya lo identificamos. Estoy repleto, así que voy a volver a la base, dejar cosas y continuar buscando. Miren, el paraguas me sirve más abierto, claro que sí. El paraguas. Y lo llevaremos con una persona normal. Esto nos va a proteger de mojarnos de esta lluvia que está ocurriendo estos días. No sé cuánto tiempo va a durar esta lluvia. Es muy curioso. Hay días como que, bueno, al inicio de la partida, hay veces que no empiezas con nada de agua y hay veces que empieza a llover, como es el caso. Justo nos toca una sombrilla negra, ¿no? What the fuck. Bueno, pues para eso nos va a servir la sombrilla, para que no nos mojemos tan fácilmente. Así que cerra paraguas y ya estamos en casita. Empezar a vaciar el ok, hoy toca programa de agricultura. Perfecto, pero no tengo nada aprendido de agricultura. A ver, me va a aumentar esto, pero no tengo un multiplicador, así que se va a desperdiciar este programa. No me esperaba de verdad un programa de agricultura justo ahorita. Muy curioso, pero bueno, ocurrió. Yo esperaba algo más de carpintería, ya sabes. Subí un nivel. Agricultura, muchachos. La agricultura es muy difícil de subir al inicio. Muy difícil porque tienes que plantar y esperar. Es mucha paciencia y mucho cuidado, así que se va a hacer muy extraño subirlo ahora. Preferiría la carpintería, la verdad, que después me va a hacer mucha falta. Y lo que quiero iniciar yo de inicio es con la carpintería y con lo de la agricultura también. Porque tarda muchos días la agricultura. Así que quiero encontrar los libros de agricultura. Ah, mira, sí lo tenemos. Vale, pero la agricultura puede esperar, pero la carpintería no. Me urge. Ok, es un nuevo día.
Nuevo día despejado, bueno, un poco de charcos por ahí. Y se me ocurrió ir hasta el norte del mapa. Casi. Tampoco voy a ir tan lejos. Pero al norte de este vecindario hay un lugar donde hay mucha comida. Y creo que podría obtener ahí los recursos que se pueden echar a perder. Y rápidamente ir al centro donde habíamos ido anteriormente. Donde estábamos buscando un hacha. Aprovechando la ida. Buscar el hacha. Buscar un poco de combustible. Y también buscar más comida. Lugares donde hay comida fresca y se puede echar a perder. Así que esa va a ser la misión. Eso sí, antes tenemos... Lo que me costaron esos mamones y justo me empieza a dar la fatiga muscular, ¿sabes? Necesito unos analgésicos. Y sí, lo que subimos fue de... No, de estrés ya lo teníamos subido. ¿Qué subió? ¿Qué fue lo que subió? Ah, armas contundentes cortas, vale. Eso fue lo que subió, chicos. Mantenimiento también va aumentando. De momento es la única arma que hemos usado, pero la verdad estoy muy feliz con el arma contundente. Ya vieron qué tanto destroza y encima dura bastante la palanca. Miren, el estado apenas le ha bajado algo y ahora tenemos el 100%. Claro que si la encontramos en mal estado, pues no sirve mucho, ¿verdad? Pero de momento no me ha fallado para nada. Ok, pues bueno, a saltar lo que veníamos a buscar, que es los alimentos frescos. Y no sé si llevarme alimentos enlatados y eso. Yo creo que los voy a ignorar un poquito de momento y me voy a llevar lo fresco de momento. Y seguir mi camino hasta buscar lo más importante. Sobre todo lo fresco, ya les digo. Lo fresco es muy importante al inicio. Si no, se echa a perder y ya valió. Ay, lo que hay ahí, no puede ser. Lo que hay ahí, chicos. Miren, solo estamos subiendo muchos niveles. Justo el de sigilo, justo el de pies ligeros. Me falta el de carrera, que es básicamente correr, trotar. Y nada, como ven, ya estamos empezando a llenar nuestra lista de habilidades. Impresionante. A ver, aquí puedo quitar algo. Yo recuerdo que esto se puede quitar. Joder, no va a poder. Es electrónica, básicamente. Si podríamos, lo haríamos. Uf, no sé si volver a la base ya. Mira que tengo acá analgésicos, justo lo que estaba buscando. Me va a venir bien ahora que me duele todo el cuerpo. 36 espacios la ambulancia. Yo recuerdo que tenía más. ¿Se acuerdan cuando obteníamos la ambulancia? Tenía más espacios, ¿no? A ver, ¿puedo entrar? No, no puedo entrar. Y la carpeta de aquí al lado debería tener igual, ¿no? 33 espacios también. Paranga para tubos. Neumático estándar, industrial. Vale. Todo esto me lo llevo. Jujuy, va a iniciar el programa, parece ser. A ver, carpintería para novatos. Aprovechando, voy a descansar y voy a leer el libro de este. ¿Cómo se llama? Carpintería, claro. Leer. Podemos aprender mientras leemos. Muy bien. Excelente. Voy a adelantar el tiempo. Woodcraft, justo. Carpintería. Va de... Uy. Carpintería nivel 1. El libro solo cubre carpintería nivel 1 y 2. Nosotros tenemos que llegar hasta carpintería nivel 6 para construir los recolectores de lluvia, que es lo más importante. Pero con el nivel 4 es más que suficiente para empezar con los más básicos. Miren. Vamos a carpintería. Y vamos a lo que viene siendo varios... No sé dónde, la verdad. Mobiliario, sí, ya recolector lluvia, mobiliario. El más básico, el más pocho, pide carpintería a nivel 4. Lo demás es muy básico. Tablones, clavos, bolsa de basura, o sea, básico. Pero queremos lo mejor de lo mejor, que es este. Pero pide carpintería a nivel 7. Me equivoqué. Es nivel 7, no es nivel 6. Es 7. Joder. Pues nada, tendremos que aumentar bastante esa habilidad, así que voy a adelantar un poquito. Ya queda poquito para el nivel número 2. Tenemos multiplicador 0.6. Un programa más y ya lo subimos, si es que no lo practicamos antes. Y tendremos que buscar ahora el libro de carpintería nivel intermedio, creo. No sé cuál sigue después del nivel novato, la verdad. Tenemos puros novatos hasta ahora. Y creo que me voy a leer un cómic porque estoy melancólico, parece. Ah... Y justo el cómic nos cura bastante acerca de esto.
Así que echémonos un cómic. Ahí lo tenemos. Nos baja un poquito de todo. Y no sé qué hacer, chicos. Ya son 3 p.m. Podría intentar ir al almacén. Ya que descansamos bien. Hay un zombie. No le voy a echar ni caso. Voy yo creo que al almacén a buscar rápidamente. Espero encontrar un hacha. De verdad, es necesaria el hacha, ya les digo. Y si no, conseguir un poco de combustible para empezar a usar el auto. O un arma con munición. Puede ser también. No lo sé. A ver qué nos encontramos. Ok, acabamos de llegar al almacén que buscaba justo. Tiene que haber un grupo de zombies intentando entrar, de verdad. Vamos a ingresar. Por favor, dime que la puerta está abierta. Oh, joder. Voy a abandonar este sitio acá un ratito. Tiene ventanas, más fácil de entrar. Para ir a este directamente. Me sigue una manada de zombies. Una horda, vaya. Tampoco son animales, ¿verdad? Escucho lobos, como si hubiera animales aquí. Joder. Ajá, hay que entrar. Buscar lo que venimos a buscar, que es un hacha, una azada, semillas. Y no hay entrada. Joder. Vale. Plan B. Romper ventana y entrar así. ¿Cómo así? Nunca hagan esto. Va a llamar la atención de los zombies de alrededor. Tendremos que lootear lo más rápido posible. Miren, semillas ya en inicio. Vale, perfecto. Buen inicio. Y yo creo que vamos a hacer un loot express. Mierda, sí, justo una palanqueta. Me va a venir muy bien, incluso para defensa. Cierre jardín, lo demás, la pala podría venir muy bien, la verdad. Pero más importante, las semillas. Esto es lo que me interesa a mí. La palanca creo que me puede ayudar para quitar las... Uf, con varitas para soldar, gafas de protección. No sé hasta qué punto esto me va a proteger, me lo voy a poner. Vamos a ver después. Estufa antigua, what the fuck. Máscara para soldar. Eso sí viene muy bien, martillo de bola. Barra de metal sirve para defensa también, incluso para metalistería. De momento lo voy a dejar acá. Pero mira, la máscara me la voy a colocar de una vez. Y ya tendremos protección en la cara. Como si fuera un casco. Bueno, no me lo puse, pero bueno, ya sabes. Martillo, hacha. Muy bien, cinta, pegamento, esto viene bien para reparar ítems. Más específico, la hacha. Para de jardinería, muy bien, eso es lo que venía a buscar. Saco de composta, muy bien también. Espera, ¿qué? La sierra. Sierra ya tengo. Tengo bastantes, de hecho. Cubo para el agua. Recolección de agua. Soplete. El soplete, las varillas para soldar. Eso va a servir para metalistería. Además ya no voy a llevar más. Lo que me interesaría llevar es otra hacha. O más varillas de estas. O semillas. Así que voy a priorizar eso. Oh, también caja de clavos. ¿Por qué no? Eso mismo, cinta también, machota, esa después vendré. Alambre, todo esto voy a ignorarlo y voy a priorizar las hachas y clavos. Me interesa quitar la caja, así que voy a tener que vaciarla. Está vacía. Tiene objetos en el contenedor, pero no tiene ni una mierda. ¿Qué hablas? Ah, mira, ahí está. Las montamos, así tendremos más bien capacidad para llegar al centro. Que son dos cajas de acá, esta de acá y ya, son tres creo, que están atrapadas. Quitando esta, podríamos acceder a ella. Eso sí va a tardar un poco. A ver si la apura, si no viene un zombie. Por favor, ahí está. Listo, ¿qué hay acá? ¿Valió la pena? Hay unos... Espera, revisa las cajas, por favor. Estufa antigua, brocha pintura. Nah, no valió la pena. Ok. Y salimos como persona normal. No viene ningún zombie, curiosamente. Uy, 5:40 p.m. Mierda, hay un programa a las 6. A ver si hay una casa por acá. ¿Había televisión aquí? No me acuerdo. Espera, ¿tú tienes algo? No. Esas casas deben tener al menos una televisión, supongo. Olviden el programa, chicos. ¡Oh, mierda! Me acabo de caer. Tuve suerte y me acabo de caer. Rasguño, hemorragia. Mierda. Y no tengo nada para venderlo. Y me acabo de lastimar muy bien, el tobillo. Me acabo de lastimar perfectamente el tobillo. Muy bien. Muy bien. Uy, vienen muchos. A ver si mueres ya. No creo que voy a poder, estoy cansado. Yo creo que vamos a volver a la casa. Bueno, en fin, ya tenemos lo que teníamos. Digo, ya tenemos lo que buscábamos, que es semillas. Tengo unas cuantas hachas, clavos.
Y una palanca, o sea, cosas extra. Así que volvamos a casa. Voy cansado, así que debo priorizar mucho, tener cuidado. Tener mucho cuidado. Y ahora tengo que vendarme lo más antes posible. Creo que ya estamos en casa. Qué alegría volver. Qué alegría volver, de verdad. ¡Uah! Pensé que me iba a pasar algo malo porque ya íbamos muy cansados, cansados, cansados y en la mierda. En la mierda, chicos. En la mierda, no es broma. Ven, las cubetas han llenado de agua. Voy a dejar la otra cubeta acá. De hecho, puedo separarlas, ¿eh? Se pueden colocar físicamente todas. No directamente, tenemos que ir separando una por una. Pero se verían así, básicamente. Y hay que ir a tratar esta herida. Si no, mira cómo caminamos. ¿Cómo caminamos? Así que me pasó algo con la pierna. Vendajes están arriba. Cuando me vende, como tenemos el rasgo de... Ya lo saben, hemofobia. Me metí donde no debía. Voy a hacer esta mierda de cuarto que nunca ocupo. Cuando ocupamos esa... Básicamente ese rasgo hace que nos dé miedo. Trataron la herida. Ahora van a ver. Vamos a tratar. Darles tela de daje, tirita, venda, ¿vale? Vamos a desinfectar con toallitas de alcohol. Desinfectar. Desinfectar la herida va a hacer que sane mucho más rápido. Esa es la idea. Vaya. No estoy exactamente seguro con cuánto. Mira, ya no me deja. Ya, yo creo que ya no tengo mucho alcohol. Y vamos a usar una tirita en este caso porque es un rasguño. Un pequeño rasguño, o sea, se alcanza a ver. Nos vendamos completamente por un rasguño, muy bien. Y ahí está. Nos hemos asustado. No pasa nada, no pasa nada, chico. Tranquilo. Es parte de la vida el herirse. Así que vamos a dejar lo demás. Y yo creo que voy a avanzar ya con la protección de la base, mejorarla. Y van a ver lo que voy a hacer justo ahora. Van a ver. Primero voy a dejar todo. Y ahora nos ponemos a manos a la obra, básicamente. Uf, ya no espero más. Me ha despertado una maldita pesadilla. Muy bien. Estoy tomando unos somníferos. Yo calculo unas dos. Y vamos a intentar dormir nuevamente. Voy a beber esto para que no me dé hambre. Aproveché y e hice ejercicio. Yo diría cambiar el vendaje, ¿no? Debería cambiar el vendaje. Aquí estamos. Y volver a dormir, eso es lo que quería intentar. Mira, ya nos dio sueño nuevamente. Voy a volver a intentar dormir. Rasguño, vendaje, tirita. Ya lo llevas. Me veo súper sucio. Pero no debería afectar hasta que estemos completamente sucios realmente. Y nuevamente voy a intentar dormir. Está. Éxito. Bueno, espérate antes todo. Todo, todo. Por favor, no dejes nada. ¿Dónde quedó la mochila esta? No la veo, ¿eh? Ah, esa mochila de porte, vale. No tirar al suelo. Es que la mochila de porte tiene todas las semillas, básicamente. Mira, ya por fin se equipó la mochila de senderismo. Ya era hora. Ya era hora, de verdad. Y acá voy a poner todo esto, básicamente, que son las semillas. Uf, ¿sola a trabajar? Va a iniciar el programa. Hay que ver cuál es. Cocina. Ah. No importa dónde tuvo la cocina. Ahora mismo es lo que menos me interesa. De hecho, voy a aprovechar el tiempo. Me voy a sentar. Voy a leer. Carpintería aprovechando el programa. También cocina. Vaya. Pues nada. Se aprende. Se aprovecha el programa. Y ya está. Se acaba el programa. Buen descanso. Vale, solo trabajar, chicos. Qué buen día se oye, ¿no? Bueno. El día se les va a acabar para ustedes, zombies. Es hora de talar árboles. No sé cuánto va a durar esta hacha, ¿eh? Esa está en buen estado, pero esta está... Ah, también está en buen estado. What the fuck. Ok. Me interesa mucho conseguir tablones para ver, ¿verdad? Ahí está. Listo. Tendremos troncos. Y los troncos los podemos aserrar con una sierra. En este caso tenemos sierras de jardín.
También puedo perforar los tablones, no sé para qué exactamente sirva eso, pero bueno. Nos interesa tener los tablones al 100%. Y cada tronco nos va a dar 3 tablones. Los cuales voy a meter en mochila. Oh, qué bueno que tenemos todo el tiempo acelerado, ¿eh? Voy cargadísimo, ya lo sé. Pero al menos no vamos tan mal. Y vas a colocar una barricada. Ah, lo llevas. Se equipa todo. Y empezamos a colocar las barricadas. Pam, pam, pam. Y igual podemos poner como unas 4 barricadas, creo. 4 tablones en cada ventana. Así que ahí va otra. Y una más. Y así con cada ventana, chicos. Me voy a poner a hacer esto, básicamente. No sé si esto me aumenta la carpintería. A ver, quiero ver. A ver, habilidades, carpintería. Tenemos 89.95. Estamos colocando otro. ¿Me aumentó? Sí, me aumentó. 90.7. Vale. Me sirve. Ya está completamente sellada esa ventana. Y tendríamos que hacer lo mismo con todas. Tenemos 6 por cada árbol. Y tenemos bastantes árboles alrededor. Se me van a acabar, lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Voy a empezar primero con las ventanas que ya están rotas. Que son estas. Y después voy a aprovechar para colocarlo en los demás. Woodcraft, chicos. Es el momento. Se va a despreciar parte del libro que estoy leyendo. De hecho, ya ni debería de, no debería ya dejar, ¿cómo decirlo? Ya no debería leerlo. Porque ya va a ser inútil. Ven, ya subió. Nivel 2. Y ya se me quitó el bufo automáticamente. Entonces ya ni sirve leer esto porque ya somos este nivel. Y de hecho leerlo simplemente nos va a decir que ya lo leímos y que es demasiado fácil para nuestro nivel. Así que de momento lo dejamos ahí. Y hay que buscar el siguiente libro, que es creo Intermedios. Y va a aumentar un poquito la carpintería, no como debería. Tengo que leer estos dos y estos otros dos. Joder, va a costar mucho mandar esos libros. Espero que tengamos suerte y lo consigamos rápido. Si no, tenemos que ir hasta la librería a buscarlos. Y eso, queda algo lejos. Tendríamos que buscar combustible. Ahora tenemos. Básicamente tenemos sogas de tela. Y con esto, si ahora yo hago esto y le doy en colocar cuerda de escape. Ah, lo tenemos. Ya estaría listo. Qué extraño. Antes, a ver, voy a intentar salir. Y van a ver cómo usa la soga. Muy gracioso, pero ahí está. Funciona tanto. Y esto nos va a salvar de muchas ocasiones. En caso de que llegue lo del evento del helicóptero, al menos tendremos una escapatoria en caso de que entren a nuestra base. Ahora faltaría taponear básicamente las puertas. Ya tenemos una entrada y salida por acá. Y hay que poner varias de distintos ángulos. No creo que esté solamente espejada esa zona, ¿verdad? Así que es mejor tener varias salidas a no tener... Vaya día, chicos. Pero ya básicamente está asegurada esta base. Tenemos barricadas en todas las ventanas. Básicamente en todas me faltan unas cuantas. Y solamente tengo descubierta esta puerta de aquí. Estoy pensando en dejarla libre, ya que es una puerta que tiene literalmente 2 puertas para pasar. Súper segura. Así que estoy pensando seriamente en dejarla así, como una salida extra. Una salida en plan, acá es la única entrada y todo lo demás está bloqueado. O bueno, también podríamos dejar las salidas de acá. Que espera un segundo, ahora que lo pienso, esta no voy a poder salir, ¿eh? O subir más bien. Solamente podría subir por esta hasta aquí. No sé si también afecte mucho el cansancio. Por lo visto, no. Eso creo. Así que no... ¡Oh! Ya inició el programa. Mierda, se me olvidaba. El programa. ¡Uf! Es de supervivencia. Ok. Entonces debe ser rebuscar o pesca o no sé. Puede ser cualquier cosa en realidad. Así que nada. Vamos a terminar este capítulo viendo el programa mientras descanso en el suelo. Y leemos un poquito electrónica. Esto a la larga va a servir de algo, ¿no? No sirvió. O sea, el programa fue de simplemente entretenimiento. Así que nada. Vamos a dejar el episodio hasta por acá, chicos. Como pueden ver, avanzamos un huevo. Aún me falta conseguir armas. Yo creo que en el siguiente episodio vamos a ir hacia la parte central de la carretera. Y vamos a buscar armas de fuego. Buscar libros. Muy importante. Y no sé, a lo mejor y una hacha. Me vendría muy bien, ya que se me van a desgastar hasta acá.
tarde o temprano. A ver cuánto. Ah, vale, mira, talamos unos cuantos árboles y solo se me bajó este porcentaje. Vale. Me gusta. Todo se ve rojo, lo sé. Me gusta cómo va esto. Así que, chicos, vamos a dejar hasta acá el episodio. Espero que les haya gustado. Ya saben, manita arriba para apoyar el canal, para apoyar esta serie. Y nos veremos en el siguiente episodio. Sigan vivos un día más. Hasta luego y chao, chao.